lo que es la vida aquí en la Ciudad de México. Avenida, calle Venustiano Carranza, esquina Eje Central. Martes 25 de julio del 2023. Voy hacia lo que es Eje Central para doblar a Victoria el día de hoy. Hace como 2 años y medio que subí un video aquí. Vamos a subir el día de hoy otro. Casi las 5 de la tarde. Chulada, papá, a caminar por el centro histórico. Voy a grabar por pedacitos porque luego la maña aquí se emputa. Chulada, papá. Llegando a Eje Central y Venustiano Carranza, viniendo de por allá de Palma, centro histórico. Colonia Centro, Venustiano Carranza. Eje Central y para allá está la Torre Latinoamericana. Voy a caminar hacia Victoria, artículo 123 y demás. Ahí se ve la Torre Latinoamericana, chingona. Nubladita la tarde de hoy. Eje Central, Lázaro Cárdenas, voy rumbo a artículo 123. San Juan de Letrán, línea 8, estación del metro. Esa es la estación del metro. Y hacia acá es la calle de Victoria. ¿Cómo luce sin vendedores ambulantes, verdad? Totalmente diferente. No sé, por algo quise grabar. Normalmente esta calle está invadida de ambulantes. De aquí hacia atrás y de aquí hacia adelante. Y ahorita no hay nada, está limpio. Algo pasó, creo que son tolerados ciertos horarios, ciertos días. Aquí encuentras toda la vendimia de lo que son artículos eléctricos y reparación de electrodomésticos. Esta es la esquina calle Avenida López, sentido de lo que es Bellas Artes hacia lo que es Izasaga. Lucen chido estas macetitas que los locatarios han podido cuidar poco a poco. Vean las áreas verdes, bonitas. Aquí. La otra es calle de Dolores. Ahí está. Y esta es la que te saca hacia el barrio chino. Allá está el callejón chino. Y ahí sí, allá está lo que es las tortas del Chabelo, ¿no? Las del luchador. Aquí la neta sí encuentras buenos precios en cuestión de artículos eléctricos, cables, focos, mamparas, todo lo que es relacionado a eléctrico de habitacional y empresarial, industrial. Y aquí ya se escasean los locales de lo que son los artículos electrónicos, bueno, eléctricos. Voy caminando como si fuera caminando hacia el Ángel de la Independencia con esos rumbos o hacia lo que es la Diana Cazadora. Ahí vemos ese edificio muy vintage llamado Nacional Monte de Piedad, una de las sucursales del Monte de Piedad. Ese es el callejón famosísimo del Sapo, el callejón del Sapo. Hay que investigar por qué se le llama el callejón del Sapo, ¿no? Ya en estas eléctricas encuentras focos de hace como 100 años, todo lo vintage aquí. Te recomiendo esta, ¿cómo se llama? LED. ¿Cómo se llama esta casa? Déjame ver. Central Fluorescente, calle Victoria. Ahí encuentras todo lo vintage en cuestión de focos, ¿eh? Todos los pinches focos viejos, ahí los encuentras. Quiero ver cómo se llama esta calle próxima a la que voy llegando. Travesía Urbana México de ese, tocó caminar por acá, divagando en estos lares de calle Victoria, esquina Luis Moya. Chula, papá, dale like, comparte, suscríbete. Mucha caminata, vengo caminando desde por allá del Zócalo y pues voy hacia acá ahora, para rumbo hacia Valderas ahora. Mira cómo dejan los carros aquí en Ciudad de México. Chulada, papá. Carajo. Hasta el próximo video.